Miremos, yo estoy en este momento en mi correo Sena. ¿Qué debo buscar? Aquí, en el botón de aplicaciones de Google, le voy a dar clic. Vamos a bajar y voy a buscar esta aplicación que se llama Jamboard. Le damos clic allí. Esta Jam la preparé para ustedes el día de hoy. Entonces es muy sencillo, yo solo le doy clic allí para que comience a abrirse. Esta la creé para propósitos de explicación de la actividad de hoy. Es muy importante que ustedes conozcan las diferentes partes de esta actividad. Cuando ustedes se paran acá, ustedes pueden nombrar la sesión. Le dan clic y allí pueden nombrarla. Yo la nombré Online Session 2, Me and My Family. Como ya está nombrada, entonces pues no la vuelvo a nombrar. ¿Qué tenemos aquí? Fondo. Cuando yo le doy fondo, se me abren varias opciones del fondo de esta Jam, de esta presentación. Yo elegí el azul, por eso es tan chulito. Ustedes pueden elegir de otro color. Si le doy borrar marco, se me va a borrar todo lo que yo hice acá, entonces ahorita no me interesa hacerlo. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Tenemos diferentes elementos para escribir, como bolígrafo, rotulador, subrayador y pincel. La diferencia entre ellos es el grosor del trazo. Y tenemos diferentes colores, negro, azul, amarillo, verde, rojo y blanco, pues el blanco en el caso que esto sea de color oscuro. También tenemos un borrador en el caso que yo quiera borrar algo que ya hice, o también funciona con control Z. Este es un apuntador, ya vamos a ver para qué nos sirve. Esta es una de las partes más chéveres de esta Jam, que es la nota adhesiva. ¿Para qué me sirve esa nota adhesiva? Para crear notas como las que tenemos aquí en el tablero. Vamos a hacer una nota, entonces le damos clic. Tenemos diferentes colores y de fondo, y también tenemos una que no tiene nada. Ya la vamos a ir a ver. Vamos a hacer una nota sencilla. Vamos a decir saludos en inglés. Greetings. Y yo ya acabé esto. Si ya creo que ese es el mensaje, entonces le doy guardar y se me despliega otra nota. Si no necesito otra nota, le doy cancelar. Y fíjense que aquí quedó la nota. Es muy intuitiva esta aplicación. Yo me paro allí, le doy al mouse, le doy clic y la puedo mover para cualquier lugar. Si me hago unos punticos, entonces la puedo agrandar según mi necesidad. ¿Sí? También la podría, si yo quiero cambiar de color, dándole aquí a los tres puntos. Entonces la puedo editar, cambiar, la puedo duplicar si esto tal cual pasa en estas tres que tengo atrás o la puedo eliminar. Vamos a duplicarla, entonces aparece otra, la puedo poner en otro lugar, la puedo eliminar si no la necesito y listo. Me sirve mucho porque, miren la funcionalidad. La actividad de nosotros va a ser en grupos de a tres, por eso está persona 1, persona 2, persona 3. Cada persona va a crear preguntas y las va a escribir aquí. ¿Cómo las escribe? Dándole doble clic, se abre nuevamente la nota adhesiva y cada persona va a crear una pregunta. Por ejemplo, yo le voy a decir a usted esto: Where do you live? Esa es la pregunta que yo quiero hacer, pues la dejo ahí, la guardo y ya se colocó en la nota. La persona 2 no puede repetir la pregunta, entonces tiene que ser otra pregunta en inglés, pero pues no puede ser la misma. Entonces le voy a preguntar: What is your favorite food? Esa es la pregunta que yo quiero hacer, la dejo ahí. La persona número 3 quiere hacer otra pregunta. What is your phone
Entonces, cada persona va haciendo la lista de diferentes preguntas. Para el ejercicio que vamos a hacer, entonces cada persona tiene que hacer entre 2 a 3 preguntas máximo. Ahora, la persona 1 ya no quiere preguntarle a usted directamente sobre usted, sino quiere preguntarle sobre un miembro de su familia. Entonces, podría hacer la primera pregunta así: Who do you? Bueno, esa es una pregunta general. Who do you live with? ¿Con quién vives? Si la otra persona responde, yo vivo con mis padres, listo. Entonces la persona número 2 puede decir, What is your mother's name? ¿Cuál es el nombre de tu mamá? Y si ya la persona respondió que el nombre de mi mamá es Sara, la persona número 3 puede decir, What is her profession? En este caso, her, ustedes saben, es el posesivo de ella, cuál es su profesión. Entonces, fíjense cómo vamos construyendo preguntas hiladas, conectadas. Vamos escribiendo las preguntas en inglés y yo las puedo ir, como yo creé la JAM, yo creé este documento, yo puedo también participar. ¿Listo? Entonces ustedes van escribiendo. Lo interesante de esta aplicación es que pueden participar en una sola JAM, en una sola presentación de estas, muchas personas. Pero a mí no me interesa que estén todas allí. Necesito grupos de a tres. Yo los voy a formar ahorita y les voy a decir quién va con quién, las tres personas. Y las tres personas van a trabajar sobre esta JAM. Pueden participar las tres al tiempo. Una va escribiendo aquí, la otra acá, y el documento se va adaptando a todas las intervenciones. ¿Listo? ¿Qué tenemos aquí en la mitad? Aquí, como pueden ver, dice mostrar marco. ¿Qué es un marco? Pues es esto que tenemos acá. Este ya lo tenemos diseñado, pero resulta que yo les dije que quería grupos de a tres y somos 20 en clase. ¿Cómo hacemos para que todos trabajen en grupos? Sencillo, nos paramos acá. Esta es nuestra JAM original. Le damos aquí punticos y le decimos duplicar. Entonces se repite la JAM original con las mismas características. Pero quiero que todos trabajemos lo mismo. Entonces vuelvo y duplicamos. Y vuelvo y duplicamos. Y volvemos a duplicar, etcétera. ¿Cómo nos corremos para la quinta? Vamos hasta a esta flecha. Nos corremos acá a la quinta. La modificación que el grupo haga aquí en la quinta no va a afectar a número 4. Les muestro. Espera que alguien esté entrando. Entonces, si yo quiero modificar aquí en la quinta, estoy aquí parado, 5 de 5, y esta ya no lo quiero amarilla, sino la quiero verde. La cambié y voy acá. Y fíjese que aquí cambió la quinta donde trabajé, pero no cambió la cuarta, no cambió la tercera, no cambió la segunda, no cambió la primera, etcétera. ¿Listo? Mi original. Hasta ahí. Creo que ahí no hay problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo los voy a dividir por grupos de a tres. Cada grupito va a tener su jam y cada uno va a participar. Pero todavía no, tranquilos ahí. ¿Qué tengo aquí abajo? Aquí tengo una nota, pero si se fijan, la nota no tiene color. ¿Se acuerdan que yo podía crear una nota sin color, sin nada al fondo? ¿Para qué me sirve esa nota? Para los nombres de los participantes. Aquí me van a poner los nombres suyos. ¿Listo? Entonces, nombre completo para saber quién está participando en qué jam. Aquí al final. Bueno, ¿qué más les puedo contar de este tipo de actividades? Esto me parece genial, añadir una imagen. Le damos clic allí y como cualquier computadora celular, usted puede comenzar a elegir archivos de Google Drive, de las fotos personales, de Google. Por ejemplo, si yo elijo, miremos una imagen que yo tenga por acá. No sé. Bueno,
No, esta no la puedo descargar ahorita. Bueno, si ustedes tienen cualquier imagen, un triángulo, una casa, un algo que quieran compartir para mejorar su jam, la pueden subir y queda pegada ahí y no afecta a las otras. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un pequeño como pare aquí. Quiero escucharlos si hasta acá tienen alguna pregunta. ¿Quién tiene pregunta? Una pregunta. Dime. ¿Uno cómo hace para estar con las otras dos personas, o sea, para estar en el mismo tablero? Muy buena pregunta. ¿Qué va a pasar? Gracias. Cierra tu micrófono. ¿Cómo te llamas? Disculpa que no te vi el nombre. Natalia. Natalia. Gracias, Natalia. La pregunta es súper pertinente. Vamos a decir que esta es nuestra jam. Todo esto se llama jam, pero está dividido por marquitos, que es este marco. Yo voy a compartir ese jam. Entonces le digo aquí compartir. Y aquí voy a agregar a todas las personas, es decir, ustedes me van a enviar su correo. Como pueden ver, aquí a manera de ejemplo, tengo a Juan Sebastián Pérez, que es uno de mis compañeros en el SENA. Tengo a María Fernanda Cifuentes, que también es una compañera de allí. Pero también tengo a Laura Rojas, que no es compañera y está utilizando otro correo, que no es necesariamente el SENA, pero también puede participar. ¿Listo? A Ingrid, a Viviana, etcétera. Es decir, lo único que yo necesitaría es sus correos y los coloco aquí. Y una vez los coloco, entonces yo le doy los permisos a ustedes. Yo tengo que darle permisos para que ustedes puedan editar y también puedan leer pues todo lo que se va haciendo. ¿Listo? Bueno, una vez yo tenga ese permiso, yo les tengo que compartir la sesión, yo se las enviaría a sus correos, se las enviaría allí para que ustedes pues la detecten y la puedan, es solo con un clic y entran. ¿Listo? Bueno, ¿qué más preguntas tienen? Quiero escuchar preguntas. No los escucho. Preguntas, dudas. Aquí tenemos, a ver. ¿Toca poner los correos en el chat o algo por el estilo? Sí, pero en un momentico. No los vamos a poner en ya, pero en un momentico, pero tienes razón. Yo los tengo que Está bien. recoger toditos y a cada uno le va a llegar un mensaje y con el código especial. Listo. ¿Qué más preguntas tienen para mí en este momento? Aquí hubo varias personas: Valentina, Adriana, Leibis, Michelle, Paula, Jennifer, Julie, Jensi, Sharon, Laura, Daniela, Natalia, acabas de preguntar, Luisa, Sharon, Aponte, Flor y Manuela. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Duda? No, señor. Listo. Bueno, esto había quedado de tarea. Digamos, yo les había enviado un enlace. En ese enlace, pues les había explicado por medio de un video tutorial que yo creé cómo se crea y cómo llegamos allá. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Les voy a explicar. Claro que yo estoy seguro que ustedes ya saben el manejo de Google Meet, pero para aquellas personas que de pronto no lo sepan, o para aquellas personas que son nuevas, que solo entraron hoy y listo, les voy a explicar cómo funciona Google Meet de una manera muy rápida. Vamos a suponer que Valentina Peñata, Adriana Barreto y Leibis Torres, que son las que veo aquí, ellas tres conforman un grupo. ¿Listo? Ellas son el grupo número uno, pues llamarlo de alguna manera. Ellas necesitan unirse para hacer esta llama, para hacer este trabajo. Entonces, ¿qué va a hacer una de ellas? La señorita Valentina va a ser la líder de ese grupo.
¿Qué significa ser la líder? Significa que va a ser la persona que va a crear la reunión de Google Meet, parecida a la que estamos haciendo en este momento, y se la va a compartir a las otras dos personas. ¿Para qué? Para que las tres estén en una sola reunión. ¿Listo? Y me la van a compartir a mí para que yo pueda participar en la reunión, verlas, escucharlas y mirar qué es lo que están haciendo ustedes en esa reunión de a tres. ¿Me explico? Vamos a decir que Valentina en su correo Gmail, aquí donde dice calendar, le damos clic. Y se abre un calendario, pero está muy pequeñito, entonces le vamos a dar aquí a abrir en pestaña nueva. Se abre el calendario con las fechas y nos indica en qué día estamos y en qué horario estamos. Vamos a decir que ustedes van a hacer una reunión a las 9 de la mañana. Entonces, ¿qué debe hacer Valentina? Se para aquí, le da doble clic y se abre como una reunión. Entonces, aquí en añadir título, díganle reunión 1. ¿Listo? De 9 a 10 de la mañana, sí, del 30 de junio, sí puede ser, por un ejemplo. Y aquí es muy importante que hagan esto, añadir video y llamada. Al añadirla, fíjense ustedes que se abre entonces un enlace muy parecido. No es igual, pero es muy parecido al enlace que yo les envío a ustedes para que se conecten a esta reunión. Entonces, lo único que tiene que hacer Valentina es copiar el enlace, ¿cierto? Y enviarle un mensaje a sus otras dos compañeras diciéndole, mire, nos vamos a reunir el 30 de junio a las 9 de la mañana utilizando este enlace. Es importante que Valentina entra a la sesión unos 3 minuticos antes, porque si Valentina, que es la que diseñó esto, no lo hace, ellas, aunque traten de entrar, no van a poder. Entonces, tiene que ser Valentina, lo entra, se despliega y ahora sí pueden entrar las dos otras dos compañeras. ¿Listo? Hasta aquí hay preguntas de cómo funciona esto. ¿No hay preguntas? No, señor. Listo, perfecto. Entonces, ustedes ya deben ser expertos más que yo, pero estoy tratando de, como de explicarles paso a paso para que lleguen allí sin problemas. Si ya la persona entraron, si ya entraron las tres personas y yo, porque me tienen que invitar a mí también, entonces vamos a suponer que esta reunión en la que estamos en este momento, estamos reunidos solo Valentina, Adriana y Leibis y Robinson. ¿Listo? Vamos a decir que estamos reunidos en esta sala. Esta es nuestra sala. ¿Qué va a hacer Valentina? Como dueña de la reunión, va a comenzar a compartir su cámara. Sería bueno. Claro que no es obligatorio. ¿Listo? Va aquí en el botón presentar, para que lo que vea Valentina lo vea tanto Adriana y Leibis, que es lo que estamos haciendo en este momento. Y aquí en el botoncito de más opciones aparece la opción de grabar. Aquí en este momento, pues ya estamos grabando, entonces aparece detener grabación, pero a ustedes aparece grabar. Entonces, apenas inicien la actividad, pues van a grabarla. ¿Listo? Bueno. ¿Alguien quiere entrar? Listo. Hasta aquí, ¿está claro? Valentina, Adriana, Leibis y demás compañeros. Sí, señor. Sí. Listo. Perfecto. Entonces, ustedes hacen una Google Meet, se reúnen, la graban. La persona que la creó puede ser la persona líder, tiene que llevar todo esto y es importante que la graben por una razón. Esa grabación me la tendrán que enviar. Y yo la voy a escuchar, la voy a mirar, voy a decir, bueno, Valentina preparó esto, Valentina dijo esto, perfecto, perfecto, Adriana también, Leibis también. Así los puedo
evaluar en tiempo asincrónico, es decir, no en directo. Me gustaría grabarlos a todos y, digamos, poder estar con ustedes al tiempo. Y en este momento podría, porque somos solo 17, 18, entonces, perfecto. Puedo ir por grupos de a tres, estoy con cada grupito 3, 5 minutos, los ayudo, les comento y los puedo evaluar a todos. Pero en el caso de que sean muchos y que el tiempo se nos pase, etcétera, pues no los voy a poder grabar, no los voy a poder evaluar. Entonces, para eso la grabación, porque la grabación me va a servir a decir, listo, yo no pude evaluar a Valentina, Diana y Leibis, pero por tiempo no pude evaluar a Michelle, Paula y Jennifer. Entonces, como ellas me envían la grabación, yo me siento y digo, ah, listo, Michelle hizo buenas preguntas, pero entre la pronunciación de ella, entonces desfasó allí, o los hizo perfecto, Paula también y Jennifer también. Entonces, eso me sirve para evaluar sincrónicamente, es decir, en tiempo real, o asincrónicamente, que ya no es real, pero los puedo evaluar después. ¿Está claro por qué la grabación? Sí, señor. Listo, bien. Ahora, si vamos a hacer grupos de A3, por dar un ejemplo, vamos a hacer grupos de A3, yo a todos, eso sí les voy a compartir el mismo jam, que es este. Todos van a tener el mismo. Pero cada uno va a tener el uno. Por ejemplo, las niñas Valentina, Adriana y Leibis van a tener el jam número uno. Aquí les aparece uno. Las señoritas Michelle, Paula y Jennifer van a tener el dos. Entonces, cuando entran a la jam, usted ve su jam y van a ver en este lugar todas las personas participantes. Pero usted va a decir, no, a mí no me toca el jam 1, me toca el 2. Entonces, lo único que tiene que hacer es pasar al 2. Y ahí trabajan. ¿Listo? Vamos a decir que Julie, Jensi y Sharon van a ser el grupo 3. Entonces, ustedes entran y como el 1 y el 2 ya están ocupados, pues entran el 3. ¿Listo? Y ponen los nombres en este lugar. Van trabajando acá, van trabajando, cambian lo que tengan que cambiar, etc. ¿Listo? ¿Hasta aquí preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Dudas? Yo tengo una pregunta. Dale, digamos, la persona que cree el MIT, ¿a qué hora tiene que crearlo? O sea, ¿que tiene que haber una hora correspondiente para que tú entres? Porque supongamos que si todos lo creamos a las 9, ¿cómo vas a hacer tú? Muy buena pregunta. Todas las sesiones van a ser a la misma hora. ¿Y yo cómo voy a hacer? Ustedes me envían a mí el enlace. Y yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, en este momento cuento 6 sesiones. Así como yo tengo en este momento una sesión con ustedes, que están todos, voy a tener 6 sesiones separaditas de Google Meet. Y yo las puedo, aquí ustedes saben que ustedes pueden silenciar, es decir, yo silencio esta, pero como tengo la otra, la tengo aquí al ladito, entonces abro esa y puedo escuchar a estas 3 personitas. Ya las escuché, las silencio y abro la otra y así. Entonces yo como profesor puedo entrar y participar en todas las sesiones y decir, listo, lo están haciendo bien, mire, modifíquele esto, ta, 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 la cierro y entro a la otra. ¿Está claro? ¿Está ahí, Natalia? Sí, señor, gracias. Listo. Resulta que yo hice este ejercicio con unos compañeros de ustedes, pero un mes y medio antes. Entonces nos dimos cuenta de algo maravilloso. El profesor puede dividir la actividad en grupos pequeños, grupos de A3, los puede escuchar a todos, puede intervenir, igual que pasa en la vida real, en un salón, ¿cómo hace el profesor? Los divide en grupos y el profesor va entrando a cada grupo, va sentándose con cada grupo y les va dando una realimentación, le da unos comentarios y acaba con ese grupo y sigue al otro y sigue al otro y sigue al otro. Eso es lo que estamos haciendo acá, con una gran ventaja, muchachos, que eso es lo bonito de la virtualidad.
¿Qué va a pasar si el profesor solo pudo participar en dos grupos, pero le faltaron otros tres? ¿Qué va a pasar? No los escucho, no las escucho. Hola. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Ah, bueno, pensé que nos habíamos desconectado. Sharon, ¿qué va a pasar si yo solo alcancé a visitar o participar en dos grupos? Pues que vas a poder ver las grabaciones que hicieron los otros grupos, ¿no? Exactamente, y los voy a poder evaluar, voy a poder posteriormente como estas jams quedan grabadas automáticamente, ¿sí? Ustedes no tienen que hacer nada sino cerrarlas al final, no tienen que grabar, no tienen que decirle que es de grabadita, nada, solo cerrar, pues yo puedo entrar a cada sesión, escucharlas, mirar su jam y decir, ah, bueno, listo, la persona se equivocó en esto, no era el do, sino el das, etcétera, entonces les puedo corregir, ¿listo? Tengo una inquietud. Dime, Sharon. ¿Esta actividad es calificable o es más como para ver nuestro rendimiento en pronunciación y cómo lo escribimos? Digamos que no es calificable por una sencilla razón. Esta actividad no está incluida en el curso. Lo que sí está incluido es las sesiones en línea, pero tampoco son calificables. La persona puede entrar o no puede entrar, puede participar o no puede participar. Por lo tanto, no es calificable. Pero ¿qué quiero yo y qué quiere el SENA? Quiere entrenar a sus estudiantes, en este caso ustedes, los quiere entrenar en diferentes herramientas. Puede que ustedes ya la hayan conocido con otros profesores, eso lo desconozco, ¿sí? Pero creo que esta actividad como tal, esta que les estoy proponiendo, creo que no la habían visto con otros profes. Es decir, entrar a JAM, participar en la JAM, entrar en grupos pequeños, grabarse en grupos pequeños y que el profesor vaya saltando por grupos y les vaya dando pues una realimentación y que si en el caso que el profesor no pueda participar por tiempo, por algún motivo, pues ustedes le envíen esa grabación al profesor y el profesor les evalúe. ¿Eso sí lo habían vivido con los anteriores profesores o no? ¿O hasta qué punto? En mi caso, no, señor. Y en el caso de las otras señoritas, en Adriana dice que no, Jennifer dice que No. no, Lady dice que no, perfecto. Entonces, una de las magias y de lo que a mí me gusta mucho de la virtualidad es que todos podemos aprender. Yo le dice, no, señor, listo, perfecto. Todos podemos aprender. El profesor se tuvo que entrenar. Yo aprendí Jamboard hace 2 meses y medio, no la conocía y me puse, como dicen ustedes los jóvenes, a cacharrear, a mirar, a explorar. Y me pareció muy chévere, muy bacana, porque realmente todos pueden participar al tiempo. Al tiempo es al tiempo. No estoy esperando que ella participe y ahora yo pueda y ahora esta persona sí pueda. No, todos al tiempo pueden ir metiendo información. Pueden metiendo la imagen, todos pueden hacer cuadritos, todos pueden escribir. Entonces, es muy chévere por eso. Dos, pues mi idea cuando yo pensé, digo, bueno, es que todos trabajando en la llama al tiempo, en una sola llama es difícil. Entonces, como se pueden abrir varios marcos, pues entonces todos pueden trabajar en diferentes marcos sin tropezarse. Lo que el grupo 1 haga en la llama 1 y lo que el grupo 5 haga en la llama 5 no va a interferir, ¿sí? No se van a bloquear. Entonces, me parece perfecto. Pero me pasó las primeras veces que en clases a veces, hoy como hoy, 18, no importa, pero cuando son 30, 35, 50 personas, me dice, uy, no, no alcanzo a evaluarlos a todos. Entonces yo dije, listo, pues si todos estamos conectados, pues si todos habláramos al tiempo aquí, no nos entenderíamos, ¿cierto? Difícil. Todos hablando al tiempo no se puede. Entonces yo dije, bueno, pues a que cada grupito tenga su Google Meet, su reunión de Google,
cada grupito y me invitan a mí y yo puedo participar en todos los grupitos 5 minuticos, 4 minuticos, 3 minuticos y puedo ir saltando y saltando por grupo. ¿Qué les parece la idea? ¿Cómo suena? Sí, es muy dinámico e interactivo, me parece muy bien. Listo, Sharon, muy bien. ¿Alguien más alguna intervención? Muy buena, me gusta, dice Valentina. Perfecto. Chévere. Listo. Ahora, ¿cuándo vamos a hacer esa interacción? No la vamos a hacer hoy porque mira la hora, ya 7:43. Difícil. Lo único que necesito hoy, niñas, y eso sí lo necesito hoy, mejor dicho, casi ya, es que ustedes me pongan aquí en el chat, me pongan. Su nombre puede ser Adriana Barreto, 2 puntos, y me pongan su correo, ojalá sea Gmail, ¿listo? Ojalá sea Gmail. Y ojalá sea Sena. Pero si no, bueno. Listo, pero espera, espera. No corran tanto. Listo, Valentina Peña, papá, papá. Pa, pa. Perfecto, perfecto. Vamos bien. Yo ahorita los colecciono todos. ¿Cuándo vamos a hacer la interacción? ¿Cómo vamos a hacer esto? Etcétera. Yo primero tengo que recoger todos los correos y todos los nombres y todos los correos. Yo organizo un cuadrito. Yo organizo un cuadrito. Y ese cuadrito se los comparto a todas o a todos y que les llegue la información a todos porque yo voy a armar los primeros grupos. ¿Listo? Entonces, grupo número 1, esas 3 personas con esta sesión. Grupo número 2 con esta sesión. Grupo número 3 con esta sesión. Es decir, yo armo todas las sesiones, yo hago todo. Lo único que tienen que entrar es 5 minuticos, entran. Antes, digamos, a las 7 de la mañana, 6:55 entran todas las personas del mismo grupo. Se conocen, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo ha estado? Ta, 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 ta. Y yo les comparto la jam también para que todos entren a la misma jam y todos tengan su propio marco. ¿Listo? Aquí recibí a Ricardo, a Sharon, listo. Michelle, perfecto. ¿Listo? Entonces lo único que me tienen que enviar hoy, es eso. Solo su correo. Y yo armo el cuadro y a vuelta de correo a todos les envío bien organizadito cómo vamos a entrar, a qué hora vamos a entrar, cuál es el enlace de Google Meet, porque yo los voy a crear y se los voy a poner a todos. La primera vez yo me encargo de todo. Ya las otras veces, ya sí por grupitos. ¿Listo? Bueno, veo aquí que están muy participativos, me gusta mucho. Vamos a mirar. Tengo a. Perdón, acá miro. Valentina, Sharon, Jennifer, Julie Ortiz, Ricardo, Michelle, Manuela, Leibis, Luisa, Natalia, Jensi. Listo. Faltan algunos. Por favor, póngalo ahí. Nombre y 2 punticos. Y ahí sí el correo. ¿Listo? Les hago la siguiente pregunta. Yo lo había pensado así, pero pues quiero contar con su aprobación. ¿Les parece que lo hagamos este viernes que viene a las 7 de la mañana? Sí, señor. Valentina dice que sí. Sí, señor. Señor. Michelle, Manuela Profe, dice que yo sí. también digo una pregunta, o sea, ¿por qué tan temprano? Ay, yo sé que levantarse temprano es No, profe, o difícil. sea, lo que pasa es que pues yo trabajo un poquito, entonces pues yo llego tarde y entonces después levantarme temprano, o sea, por ahí a las 9, ¿no? Una buena opción. O sea, porque, o sea, ¿por qué tan temprano? O sea, tan temprano no. O sea, a las 9 yo creo que está bien. Bueno, te contesto, pero, y obviamente tranquila, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre he madrugado toda mi vida y a mí, me parece que si uno se levanta temprano, hace sus cosas temprano, le rinde el día. Pero eso es a mí. Yo entiendo que las otras personas por su trabajo y por otras actividades, de pronto les toca hacer actividades después, a las 8, a las 9 y tal. Entonces, esa es la opinión de Michelle. No a las 7, sino a las 9. ¿Qué dicen las otras personas? Lleguemos a un acuerdo. La verdad, yo estoy de acuerdo con Michelle. ¿Listo? ¿Quién más?
¿Están todas de acuerdo? ¿Todos, todos, todos, todos? Pues es que, digamos, yo no iría tanto para el viernes porque de pronto tenga una reunión con el SENA y pues me preocupa porque me dijeron a las 10 y de pronto no. O sea, sí, sería de pronto el horario, pero cambiar el día. O pues no sé, como. Bueno, Adriana dice que a las 7. Todos están diciendo a las 9. Ahí se está complicando la cosa. Bueno, ¿qué les parece? No el viernes, no el viernes, porque de pronto alguien tiene alguna reunión con el SENA o tiene otra actividad. ¿Qué les parece el jueves a las 9? Sí, me parece. Listo, Jennifer le dice que sí, Laura y Valentina también dice sí, perfecto. El jueves, lo voy a escribir aquí. Jueves, I agree, muy bien. Jueves a las 09. Listo. ¿Alguien más? ¿Opiniones? Ay, Levis, ¿cómo así que no tiene, no puede? Bueno, igual no es la única vez que lo vamos a hacer, ¿no? Las próximas veces lo vamos a hacer así. La siguiente vez, el día jueves a las 9. Va a ser nuestra primera vez haciendo esta actividad, entonces van a haber fallas, nos vamos a demorar en cierta cosa, pero ya a los 15 minutos ya van a ser expertos y ya de ahí para adelante van a quedar listas. ¿Listo? Entonces, desafortunadamente, Javis no puede ese día, discúlpame, Leibis. Leibis no puede ese día, pero tranquila, Leibis, que a ti te va a quedar grabado y vas a poder participar posteriormente. ¿Listo, Leibis? Bueno, sí, señor. Listo. Igual si no tienes la cita médica o puedes participar aunque sea 10 minuticos, bienvenida. ¿Listo? Igual yo te voy a enviar toda la información normal. ¿Listo? Sí, Vale. señor. Bueno. Entonces, señoritas y señores, jueves 9 de la mañana, entren por allá a las 8:55. Igual yo les voy a mandar muy clarito los pasos. Yo les voy a enviar los grupos. Yo les voy a enviar el enlace de Google Meet. Entonces ustedes no tienen que crear nada, sino solo entrar al grupo que le toca, al enlace que le tocó, y ya sabe que le va a tocar con estas otras dos personas. Y yo les comparto también el enlace del Jamboard para que entren. Todos esos sí entramos al Jamboard, pero nos vamos a ir por marcos. Entonces yo le voy a decir, este grupo va al marco 1, este grupo va al 2, el grupo 3, grupo 4. ¿Listo? Entonces, no se preocupen que todo lo organizo yo ese día. Y ese día, como todos pueden hablar, porque ya van a estar en sus grupitos, entonces ahí sí yo les voy a hacer un ejercicio, por ejemplo, el siguiente. Vamos a suponer que yo soy la persona número 1 y Adriana y Valentina son la persona número 2 y 3. Entonces yo le pregunto a la persona 1, o la persona 1 les pregunta a las otras dos, ¿Where do you live? Y ustedes me responden, I live in Tintal, I live in Bosa, I live in Fontibón, I live in donde sea. What is your favorite food? Me responden, my favorite food is hamburger, my favorite food is hot dog, etc. What is your phone number? My phone number is 311258, etc., etc. ¿Listo? Entonces, no solo lo escriben, sino también lo van pronunciando, lo van respondiendo y yo les puedo ir corrigiendo. ¿Listo? Porque la intención de esto es mejorar mi gramática, mi vocabulario, mi pronunciación y obviamente mi escucha, porque yo necesito escuchar al otro y dice, ah, bueno, me está preguntando esto, entonces yo le respondo esto. ¿Listo? A ver, miro aquí, ¿quién más está? Les pido el favor que todos entonces me envíen sus correos. Aquí cuento. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14 personas. Si alguien falta, por favor, entonces escríbalo inmediatamente. Yo me quedo aquí. Listo, Angie. Muy bien. Listo, perfecto. Entonces, no es más por hoy. Hoy era la actividad
de preparación antes de esta actividad. Por eso les decía que esta sesión era la sesión número uno, la sesión número de la siguiente. A ver, aquí recibí algo más. Listo, Angie. Listo, Adriana, entiendo. Si Adriana o cualquier otra persona no tiene en ese momento, por algún motivo, no le sirve el micrófono, está ocupado porque alguien lo está utilizando. Está bien. Igual en la Jump puede participar no solo oralmente, sino puede participar por escrito. Porque puede pasar algo, mi micrófono no sirve hoy. Cosas de la tecnología, eso pasa. ¿Listo? Bueno, entonces, por favor, les agradezco su participación. Yo me quedo, por favor, todos salen. Yo me quedo porque voy a tomar asistencia y voy a tomar esos correos. Y el jueves a las 08:55 entran, dependiendo pues de la información que yo les envíe a los correos que me acaban de compartir. ¿Listo? Les agradezco mucho. Sé que nos va a ir muy bien. Adriana, ¿te puedes quedar 5 minutos? Claro. Listo. Flor, que estás muy bien. Feliz día a todos. Hasta luego, Valentina. Que les vaya muy bien. Chao, Levis. Chao, Angie. Chao, Jensi. Chao, Natalia. Que les vaya bien. Chao, Ricardo. Buen día, Valentina también. Chao, Sharon. Hasta luego, Jennifer, que estés muy bien.